nada が不思議そうに私のこと見てた街の音も人の声も遠くへ消えていた覚えてくるあなたの瞳いつか見た夢のどこかで暗闇の中を走り続けてた見えない扉探し感じていたの未来の予感満ちてく月流れる星駆けゆく空止まる世界私がこの時をずっと待っていたのそれともそうあなた先に私を待っていたの聞こえてくる始まりの歌終わりなき旅立ちの歌Pues más que opening, parece ending, pero bueno. Tarda lo que tengas que tardar. Esperanding. Esperanding. Ah, qué bonito chinga. Esperanding. What the fuck? Esperanding. Se compran colchones, lavadoras, refrigeradores, estufas, lavadoras, ya casi me la prendo. Se compran colchones. Es que después de los colchones yo no me acuerdo qué más dice. Oh, algo de fierro viejo que venda. Se compran calzones. Esperan, tenga que cargue esta vaina. Tenía que haberle dado... en descargar antes. Depende. Se compran calzones. ¿Qué quemas? Te oli. Bolas. Hola. Dije. Tiene suficiente batería esta madre, pero. Por si las moscas me acomodo cerca de.
Un enchufe con el cargador. ¿Qué juego es Token Rambo, amigo? Si no lo conoces, te platico. Iba así rápido, pero yo me enredo. Se trata de un juego japonés, obviamente, en el que tú juegas el papel del Zaniwa, que es técnicamente el mandamás de la ciudadela, y tienes el poder de darle vida a objetos inanimados. En este caso, a las espadas, cuyo nombre reciben es Token Danshi, que son guerreros espada. La misión es evitar que el ejército o la armada retrógrada altere la historia de Japón. ¿Cómo chorizos haces eso? Fácil. Invocas a los muchachos por medio de forjas. La primera vez que la juegas, te dan a elegir entre 5 Uchigatanas: Kashu Kiyomitsu, Hachis Kakotetsu, Kazen Kanesada, Yamanbagiri Kunihiro y Yoshiyuki Mutsunokami. No hay diferencias, son Uchigatanas, sus stats son las mismas, así que ya tú eliges el que más te agrade. Una vez eso, te sale un zorrito cuyo nombre es Konosuke, y este bichillo te va a dar una breve introducción, la cual es enseñarte a ir al campo de batalla a curar a tu niño, porque mandan a el primer guerrero que invocaste solo y le revientan el hocico. Te enseñan lo que son las fichas de ayuda, las fichas de forja, y pues de ahí te sugieren hacer otra forja con los mínimos de recursos, que es 50, y de ahí te dan una tanto. Las tanto también son espadas, pero son más pequeñas. Parecen niños técnicamente, pero no son niños, ¿ok? Están grandes y saben lo que quieren. Bueno, no, pero sí están grandecitos. De ahí, bueno, te digo, te enseñan a combatir. Nada más aguantas hasta el primer. O sea, literalmente es un juego de mid. Técnicamente sí. Primero salió el juego, después salieron los musicales. Y luego salió el anime. No es un juego en el que puedas ver así a detalle la gráfica de las peleas, porque pues no. Pero sí tiene su encanto, por así decirlo. Al principio te parece un poco tedioso porque, como dije, es japonés. Si no estás acostumbrado al idioma o no tienes una noción mínima, sí te va a fastidiar un poquito el huevo. Pero la ventaja que tiene es que es muy intuitivo. O sea, no le pierdes, porque al inicio el mismo zorro te está diciendo para dónde ir. En todo caso, si tienes más dudas, te invito a que te des una vuelta por mi canal en YouTube, El Cinemetronic. Y ahí te encuentras el juego con subtítulos en español. Los subtítulos pues están hechos por mí, por lo tanto pues es una traducción bastante cagada. No es un trabajo profesional, pero como apoyo para empezar, sirve. Ah, ¿ya acabas de verlo? ¡Oh! ¿Y qué te parece? Muy retrasada yo, ¿verdad? Ahorita me envicié más con Twisted Wonderland y mandé muchísimo. Están bien, gracias. Ahorita me envicié muchísimo con Twisted Wonderland y dejé tantito Token Rambo. Entonces, antier que volví a abrir la aplicación,
Me regañaron los niños. Porque pues la señorita se desapareció un chingo de tiempo. Pero bueno. No reconozco la voz. Ya no les reconozco la voz. Se las reconozco nada más a Kiyomitsu. Porque fue mi inicial y esa que más ubicada le tengo la voz. Los demás vatos, ni puta idea. Y esta no creo que me vayan a regañar, ya me regañaron antier. Te regañan después de más de un mes de ausencia. En resumen, ¿te eres un otaku? Pues técnicamente sí. Otaku que sí se baña. Básicamente sí, eso es lo que soy. Otaka que se baña. Así es. A ver, ¿qué onda? ¿Cambiaron el evento? Es que yo este evento lo jugué. Lo grabé la segunda vez que lo jugué. Y pues, mi computadora se jodió. Entonces, ahí están los archivos y no los se puede sacar. Todos dicen eso. ¿De qué? ¿De qué son tacos que se bañan? Pero yo sí me baño. Si me crees o no, ahí ya no puedo hacerle nada. Cabrón, ¿ya es otro fondo? Demonios. Ya perdí varios fondos por andar enviciada con Twisted Wonderland. Tan, tan. Hola, alcohólico. Te voy a seguir mandando a limpiar caballos, cabrón. Me vale que te quejes. ¿Alguna frase de eso? ¿A qué te refieres? Mi estar medio pendejita, ¿eh? A ver. O sea, frases de animes. Uchis. Uchis. Me despegué bastante. Creo que la más popular que todos conocen es la de Onichan. Pero no pienso decirlo porque por lo general se utiliza en contexto no family friendly. ¡Hala! Tengo. A ver. Vamos a ver. ¿Pero qué es eso? ¿Onichan? Onichan técnicamente es hermano mayor, pero el chan es como dándole un tono de cariño. ¿Qué pedo, Polita? A ver. Los primeros pisos son sencillos. No requieren mucha ciencia. No me mandes a la vaina, por favor. A ver. ¿Me dejas? Gracias. Bueno, yo ya me voy retirando, senpai. Porque tengo que ir, perdón, ¿qué? Porque tengo cositas por hacer. Ok, gracias por quedarte un ratito acá. Espero verte a la siguiente. ¿Onta? Pues es que ya los tengo mamadísimos técnicamente. A ver, los primeros pisos son cosas sencillas, no requiero vatos muy mamados. Pero todos ya los tengo bien. Ok, ¿no? Tengo estos de 25. A ver, ¿más débiles no tengo? Sí, sí tengo. Ah, pero unas son copias. Estos güeyes los dieron en el evento de Kassel. Y me sabe mal tenerlos porque yo no terminé ese evento. Pero bueno. Me los voy a llevar.
Nada más. Porque pues aquí los tengo. Ay, qué pendeja, no tienen tropas. A ver, voy a darte pavallito. Bueno, más bien es caballería. No creo que haya necesidad de que le dé escudo. Caballos tampoco tiene. ¡Ay, pendeja! Es que ya le cambiaron. Yo ya no me acuerdo ni cómo va este pedo. Ni siquiera sé qué impresión tener de este güey. Digo, aparte de que parece invocado por el Edo Tansei. Acá arriba. Que ya me acostumbré al anterior formato. A ver. Tengo este mamón. No me conviene llevar naginatas por y alabardas porque el lugar es campo cerrado. Tachis tampoco son buena idea. Tú, pinche conde culeo. Le agarró un coraje inmenso a este men. Desde el evento en el que teníamos que forjarlo. Y no lo pude pinches forjar. No, estos ya están mamadísimos. Ay, qué pendeja. A ver. Kikorita ya lo tengo. Kogitsunemaru. Me da ganas de llevarme a Kogitsunemaru, pero no. A ver. Nomás para que no vayan tan verdes. Es que estos güeyes ya están por llegar a Toku. No me hace ninguna gracia llevarme a Sengo, pero la situación no merita ni pedo. No creo la necesidad de llevar escudo, la neta. Se va con una sola unidad, que se joda. Sengo, ¿te me vas, por favor? Güey, por eso caes mal, por pinche stalker. Me da miedo, tengo. No me he llevado ninguna tanto. Creo que Taikogan es buena idea. Técnicamente se va a hacer el team. Vámonos a la batalla. Ya donde se empieza a poner medio cabrones a partir del 40. Campo de batalla. Los tesoros. Dificultad fácil. Me llevo al equipo 4. Y técnicamente los primeros 4. Bueno, el Conde Mamón es hasta nivel 25. Creo que el primero también. Los otros dos sí es hasta 19 porque el 20 alcanza en Toku.
Hasta el piso 50 va a estar sencillo. A partir del piso 50 al 99 nos va a cargar la RI. El evento va a estar disponible hasta el... ¿qué? No lo entiendo. Me voy a brincar olímpicamente lo que dice con los cofres. Y con algunos puedo obtener cuán pequeño. Siento que de cierta forma ya cambió un poquito el formato. El señor de los ceratos. Creo que tenía que haber bajado más el volumen de la música. A ver, ¿cuál era? La del medio es horizontal, la de abajo es cuadrada. Creo que la... esta es vuelo de ganso. Esta es ala de grulla. Es cama de pez. Creo que esta es invertida. Ya no recuerdo. Elegir esta sería ponerme... ah, voy a darle a esta. Que se quede tildado y valdrá chorizo este pedo. Ah, chinga, espérate. Ah, ya, Taikogan es el que lleva flecha. Se me hace muy, pero muy raro. ¿Qué? Me das miedo, güey. De verdad, me das miedo. Ah, ha caído una espada. Aquí está tu pendejo. Ya te tengo, corazón. Ñam, 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 ñam. Seguir. Me voy a mandar para abajo. Ah, no, para arriba. Recursos. Como pequeño creo que era. Recursos. Como pequeño. Batalla. Escogieron escama de pez. No es cierto, escogieron. ¿Cuál escogieron? A la de grulla. No es cierto. Escogieron horizontal. No. No, si es horizontal, no es cierto. Si es a la de grulla la que agarraron sus cabrones. La ventaja es pez. Le voy a dar en cuadrada. De preferencia, siempre denle a la que les dé ventaja. Creo que la cagué. No sé. Uno menos. No me sorprende que ellos ocupen atacar de tres porque están débiles, pero... en fin. Son los primeros pisos, no me altera tanto. ¿En qué nivel tengo a Yukimitsu? ¿Quién sabe? ¿Me seguimos? Y aquí son puros combates.
Siento que este vato es muy, no sé, como que odia el hecho de estar vivo. Escogió un vuelo de ganso. Me voy con la ala. Son neutras, estas no me dan ni me quitan. El director. ¿Qué pedo con el grito de Taiko Gane? Tui. Ah, coño. Ah, presa. Sube nivel 4 al capitón. Seguimos. Abajo te dicen que tiene ventaja y en que tiene desventaja. Yo creo que acá tengo ventaja en poder. No estoy muy segura. Es que me estoy leyendo por andar pendejando. Me suena la voz de Sato Takuya. Siguiente. Nudo final del piso 1. A ver, me da ventaja en... Ay, es que nunca me presté atención. ¿Cuál era la fortaleza y debilidad de mi equipo? Me voy con escama de pez. No sean como yo. Ustedes sí piensan en qué chorizos van a hacer. ¿Le remataron la pedrada al mismo? ¿En serio? ¿Quién falta? El conde. El conde mamón. Ese güey no me quiere. Y el sentimiento es mutuo a la chingada. Estoy decepcionada desde que me hizo quedarme en ceros. Él y la zorra de Hogwarts. Ah, obtener una espada, o sea que una espada. Uno que ya tengo. Nada más subo, perfecto. Nada más subo con quien lo shipeaba. Ah, sí, con su hermano Hunebomi. Dije yo, ¿por qué tenía ship muy bestia con estos cabrones? Recompensa final por el piso 1. Ni siquiera voy a prestar su atención, hijo. Nos seguimos. Ten cuidado a partir del piso 41.
La dificultad irá aumentando a cada 10 pisos, pero a partir del piso 41 hasta el 99 va a estar cutre el asunto. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Hasta ahorita estoy cayendo que este güey tiene cabello Rapunzel. Cuadrada. Me voy con invertida, si no me recuerdas esta. Una persona inteligente mira las fortalezas de su equipo antes de mandarlos a batalla. Pero, como yo no soy inteligente, hago estas mamadas. ¿Qué pedo con el grito? Hasta ahorita caí en cuenta de su pinche grito. ¿Qué pedo con su grito? Eres grande, Taikogan, eres muy grande. Para arriba, para abajo. Ah, para arriba, perfecto. Tengo unos chips muy insanos con mis niños. Tauken Rambo no es algo shaoi, pero yo lo volví así. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. ¿Qué pedo? ¿El que te falta? Vieja zorrona. Cuadrada, ¿por qué por mero placer? ¿Por qué no hay un porqué? Chun chun churun, chun chun churun, chun chun churun, chun chun churun. Neta, ¿qué pedo con el grito del primer vato? Es que no me aprendo su pinche nombre. Tiene un nombre bien culero de entrada. Duda. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Quería haberle picado para que siguiéramos. Continuamos. Chan, 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 chan. Me va a preocupar el día en que no encuentren a la formación enemiga. Me llevo a la de Grusha. Quita acá. Creo que es algo así como lo tengo. Ay, por eso, concha de la. Concha la lora. Eres grande y fuerte. Indestructible. En estos pisos más adelante, quién sabe. Ala de Grusha. Voy a picar esta escena que le da ventaja, nada más por mero placer. La piedra para el otro, perfecto. Y ves de la piedra, Sengo. Neta, ¿qué pedo con tu grito, hermano? Neta, ¿qué pedo con tu grito, hermano? Para la pinta que tiene el güey. No es para que grite así. No le había prestado atención. Es que los entregaron por creo que aniversario o algo así. Pero lo que es a los dos primeros del equipo los dieron en el evento de investigación de Kassel.
Pero yo nada más me jugué una parte del evento, no lo terminé. Entonces me sabe un poquito mal que me lo hayan dado. Sayo, mi vida, corazoncito. Nada más dejo para que aprecien tu hermosura. Ya, vámonos. Fui feliz cuando obtuve a los tres hermanos Amonji. Creo, si no me recuerdo, el primero que me llegó fue Sousa. Después llegó Sayo. Y al final llegó Kosetsu. Insisto, güey, tú pareces invocado por el Edo Tensei. Y eso no es sano. Orochimaru está detrás de todo este desmadre, estoy casi segura. Y aquí empiezan a aguantar un poquito más los madrazos estos. Odio a los capitanes. Los odio muchísimo. Bien. Viene Uchigatana, Wakizashi, Wakizashi y dos tanto. Mi terror son las Wakizashis rojas. Esas hijas de la madre golpean recio. Pero por el momento no hay Wakizashis rojas. Puras verdes. Pero con los enclenques que tengo, Kunihiro, mi vida, hola, adiós. Sí, Kane ya está en la ciudadela. Anda, anda, ve a besarlo. Por cierto, tengo un chingo de copias, tengo que destruirlas. Mi pam. Combate enemigo a la vista. Una formación descubierta. Me voy por la de cuadro. Por mero mamen, es por otra cosa. Chan, chan, charan, chan, chan, charan. Dale, parte de su madre. Neta, ¿qué pedo con tu grito, compadre? Creo que de todos el que tiene el grito más cagado es este men. Todos los demás son muy gritones. O se avientan el típico ¡hora, hora, hora, hora! Pero este güey se avienta el grito más cagado de la existencia. Debe de haber algo en su historia que lo impulsa a gritar así. ¿Qué es? No lo sé. Para abajo. Perdí maravillosos recursos. Gracias, pinche dadito. Me asusta lo pálido que está este man. Pálido, ojos de dotense y encima su pinche gritillo cagado. Es combo para que este vato sea clasificado como subnormal. O más bien dicho, anormal. Chan chan charan, chan chan charan, chan chan charan, chan chan charan. Parte de su malle. Ahora no vino Uchigatana. Ah, no, ese es el nodo final. Ahí es donde están los más fuertecillos. Se me olvida. Clasificatoria S. Me asusta, Sengo. Siento que si hay un maldito pervertido en toda la ciudadela, es ese güey. Chin, 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 chin. Yo digo que hago hasta el piso 10. Para no fastidiarlos. Sí, ajá, como si alguien estuviese viendo esto. La única persona que andaba acá ya se retiró porque tenía cosas que hacer, obviamente. Descubrí que la mayoría de gente ve directos en la noche. Y yo en plan, ¿por qué? O sea, entiendo, creo que es cuando más tiempo libre tienen. Que de hecho deberían estar durmiendo, no viendo directos.
Pero pues, ¿quién soy yo para juzgarlos? Yo también me la paso viendo directos. De hecho, apenas empecé a transmitir porque yo no sé. Tengo hipo. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. Nadie te preguntó, nadie te preguntó. A veces quisiera retomar mis fanfics, pero después recuerdo que se me va el avión y no. Voy a escoger esta. Por mero mame, no por otra cosa. De hecho, creo que nada más con el nodo jefe de cada piso voy a escoger la que me dé ventaja. Si no, qué chinga, me voy a poner yo sola. Soco de... ¿Sería de... ¿Es aquí o por aquí? Mi pam, shim, shim, shim. Shim, shim, shim. Mi pam, ñam, 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 super ñam, ñam. Do 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 do. Y pensé que el primer stream que hice acá, es cierto, el primero que hice fue, no, que ya ni sé ni qué estaba haciendo. El primero que hice fue de Perfect World, obviamente después de que tus ideas se eliminan. Y creo nada más duró 3 minutos porque mi internet estaba de la chocha. Al capitán, por favor, gracias. Gracias. Los demás no me asustan, me preocupa el capitán. Principalmente porque 4 de los 6 están bien débiles. Entonces son un objetivo fácil. Ni Taikogan es objetivo fácil por el nivel. Muchos thank yous. El que se lució fue Taikogan. Caída. Tararam. Deren ten tererem. La mamorigatana de Yoshitsune. ¿Qué te parece? Es increíble, ¿no? Mi vida, tú eres increíble, en sí. 350 de Koban. ¿Cuánto Koban tengo? ¿Quién sabe? Piso 4, vamos al quinto piso, vamos a la mitad. Chen, 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 chen. Chan, chan, charan, chan, chan, charan, chan, chan, charan. Por cierto, ah, no. Mañana igual le hago directo de South Park. En Facebook creo que voy a seguir con el directo de Carfat Vanguard. Ya lo empecé allá y pues lo voy a seguir allá. Acá creo que voy a hacer el de South Park y este de eventos que ya jugué, eventos que honestamente no va a haber nada nuevo como este, que yo siento que no hay nada nuevo. O sea, voy a subir el evento que tengo atrasado, sí, nada más para no dejarlo ahí. Pero como este, por ejemplo, si vuelven a sacar la investigación de Yamamba y la de el Dogon y la de Hachisca, pues chance los hago en directo acá. Porque como yo ya lo subo completamente, pues ya no me siento presión en ese sentido. Ñam, ñam. ¿Cómo va la subida? Es una subida decente. Poco a poco le voy agarrando a este pedo de hacer directos. Cuadrada. ¿Por qué? Por mero placer. Bueno, si no mal recuerdo, tengo también a Iwatoshi débil, ¿que no? O yo me drogué y me aluciné y nunca obtuve a Iwatoshi. No, que yo sepa, si sí me lo dieron. Me dieron a todos los que no tenía. Bueno, faltaron unos.
Faltó la zorra de Hogwarts. Faltó Onimaru, creo. El Sancho, que le dicen. Pero porque esos apenas los implementaron, entonces no los daban como tal. Chan 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 chan. Uy. Vamos a hacer una serie llamada Nosotros los Otacos. Invertida. Por mero placer. Al capitán, por favor, gracias. Me da un chingo de paz cuando se revientan al capitán. La mayor amenaza son los capitanes. Ya los demás son subordinados. Ya si ellos llegan, no es mi pedito. Pero, ¿qué me estás contando? Yo nada más me pregunto cuándo piensan ponerse las pinches pilas, los Tachis. Sea, güey, mejor una tanto te está tirando el paro que tú, Tachi. Du du. ¿Qué pedo? Horizontal. Porque por mero placer. A veces quisiera hacer stream en YouTube. Pero la plataforma me odia a full. Porque si la transmisión iba bien durante 15 minutos y después la corto, me lo deja como de 10 o 12 minutos. Es como de güey. Si no me está marcando que hay error en la red, ¿por qué coño te tragas minutos tú? Creo que nada más una vez salió bien un directo allá. Y en ese directo estaba platicando con Are. Chingada madre, se me pegó esa canción. Nodo jefe. Siento que este mamón y el otro, si van a donde está y haciendo mucho aire, se los vuela. Ventaja nada más para reforzar la victoria. Al capitán, por favor. Al capitán, por favor. Gracias. Al capitán, por favor. Al capitán. Gracias. Me revienta que no me obedezcan, muchachos. Bueno, en lo que va de esto, hemos visto que Daehan, no sé qué chingados. El conde. No sirve pa' ni madres. Es un chiste y uno mal contado. No en vano le odia al desgraciado este. El gritón. En temporada vacacional es Aizen Kunitoshi. En temporada de estudios es Extrapola en Twisted Wonderland, claro que sí. Creo que hasta ahorita salió el único sello que sale acá y ella. No es cierto, no, sí. Sí que no. Sí, es el único que yo recuerde. Ah, no es cierto, también está Natsuki, que acá es Higekiri, y en Twisted Wonderland es Riddle. Y Nobuhiko Okamoto, si no mal recuerdo. Que aquí es Hisamaru y allá es Floyd. Dato curioso que a nadie le interesa.
Yo en un principio pensaba que Nobuhiko Okamoto era la voz de Hachisaka acá. ¿Por qué? No lo sé. Me puse a ver los apuntes que tenía de las voces y vi que no, que la voz de Hachisaka era otro cristiano. Entonces dije, ay, entonces no sé por qué me suena su nombre. Y cuando reabrí la aplicación, pues ustedes vieron, el que está de mi secretario es Hisamaru. Y entonces dije, oye, sí es cierto, este man, ¿quién hace la voz de este man? Y ahí voy a buscarle, ¿no? Y sale Nobuhiko Okamoto y yo de, ¡a la verga! Entonces sí es de acá, pero no me acordaba que era este man. Eres un amor. ¿Quién más? No creo que son ellos. El que hace la voz de Yamil. Kaname Futaba, creo. Mi memoria este pececito. Es actor, pero creo en los musicales de Token Rambo. Y aún así yo ni lo ubicaba. Me despegué muy gacho de los musicales y de todo lo que tiene que ver con Token Rambo. Me despegué de hecho del anime en general. Porque empecé a leerme novelas chinas. Novelas Danmei, cultivacional y todo este pedo. Y pues sí me aparté tantito del anime. Soy ese tipo de persona que no puede estar en todos lados a la vez. Me empecé con las novelas y me separé bien cabrón del anime. Y te quiero volver a entrar, pero pues yo no sé ni por dónde. Los animes en los que estaba bien pegada eran Naruto. Y pues para mí Naruto terminó en Shippuden. Siento que Boruto no. Mi niña preciosa. Que no es niña, es vato. Pero para mí es niña y se chingan todos. Chan, 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 chan. Estoy casi segura que si vuelven a hacer una segunda etapa del evento de Kassen, como yo ya tengo estos mensos, a mí me la van a tomar porque ya completé el evento y voy a empezar desde otra parte. Me va a purgar bien culero eso porque yo no viví el evento como tenía que haber sido. La única ventaja es que ya tengo a Ogitsunemaru y a Iwatoshi. Los necesitaba. ¿Siempre dices tantas pendejadas? Pues sí. A veces digo más que de costumbre. Me voy por la invertida, por mero mami. Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verlo otra vez. Para decirle tantas cosas que por tonto caí. Ayer, otra vez. Maravilloso. En serio, ya luzcas a alguien más, no me chinguen. Se están luciendo entre Sengo y... Bueno, es que sí, el nivel también yo. Estúpida que pretendo que qué. Mi vida, tú me estás stalkeando bien cabrón. O sea, te adoro todo lo que tú quieras, pero me estás stalkeando muy cabrón. Y ay, babosa, me asustas. Hala, a ver. ¡Oh! Cofrecito, cofre chido. Yum, 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 yum.
Por un momento pensé que me dice que no encontraba la formación enemiga. Dije, no me hagas esto. Porque estoy casi segura que voy a escoger la que me va a dar desventaja. Chan, chan, charan, chan, 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 chan. Chíngate. Por cierto, estos cabrones no. ¿Quién es estos cabrones, esos atacones? Tengo presente que Yemitsu. 300 de cuál. ¿Ese era tu gran tesoro? Neta. Me siento estafada. ¿Neta? Mi vida, bájale a tu acoso. 350. Cinco pisos más y se acabó este pedo. Por hoy, claro está. Hola de nuevo, Olis. Tú estabas en el stream de South Park, ¿verdad? ¿No jugarás South Park? Estaba pensando jugarlo mañana, porque no sé si aquí me deje hacer más streaming que el mismo día. Dirás tú, pues nada más cierro este juego y abres el otro. No puedo porque la aplicación en automático me termina este y me empieza en automático otro. Si me recuerdas, por supuesto. Tú y creo que anoche otra personita llegaron así en cuanto empezó el stream. Entonces yo caí en cuenta que es eso de que la gente ve streams en la madrugada. Porque no sé, algún gusto culposo yo creo. Entonces sí, te tengo bien presente. Chale, entonces yo no soy único. Pues tú y otra personita, o sea, nada más son dos que han llegado así en cuanto empieza el stream, así que únicos yo creo que sí. De hecho, si vamos a entrarle como a la parte filosófica del asunto, todos tenemos algo que nos hace únicos. ¿El qué es? Pues honestamente es que no sé si digo algo en específico, sería generalizar y entonces ahí se acaba la autenticidad de cada uno. No sé, estoy pendeja. Gracias por reventarte al capitán, Sengo. Por primera vez eres útil, cabrón. Bueno, pero entonces yo soy tu fan número uno, ¿ok? Ah, va, gracias, qué lindo. Eso motiva, chinga. Eso motiva. Ya le sacó dos niveles de ventaja el primero a los demás. Y el que se está luciendo es Taikogan, o sea. Uy, Gokutai. Bajita la mano. Ya me salieron mis tres terroncitos de azúcar. Soy feliz cuando veo a Imanotsurugi, Sayo y Gokotai. Me dan minutos de vida. Digo minutos porque años que hueva. ¿Qué procede si no entiendo chino? No es chino, es japonés. Y no te preocupes. Que el juego de por sí es intuitivo. De hecho, si gustas, puedes darte una vuelta por mi canal en YouTube. Y hay unos videos de este mismo juego con subtítulos en español. Más o menos para que te hagas una idea de cómo va la dinámica. Y más o menos qué dicen. Honestamente es que no es nada del otro mundo. ¿Qué procede si estoy meso? Pues ya somos dos, mijo. Yo tampoco entiendo del todo. Vieras qué burradas pongo por traducción. ¿Cuál es tu canal? Elsa Animatronic, igual que acá, nada más que sin el guión bajo. Sale la misma imagen de perfil. A ver,
El enemigo escogió a la de grulla. La que me está dando ventaja es la roja, que es escama de pez. La que me da desventaja es la horizontal. Si le doy acá, técnicamente les estoy invitando a que me rompan el hocico. Esta es... Es que sí, creo que esta es vuela de ganso, invertida y cuadrada. Le voy a dar en cuadrada, por mero placer nomás. O sea, ya me suscribí. Gracias por esa suscripción, qué lindo. En el canal encuentras casi de todo. O sea, de entrada, contenido todo caca. Pero vas a encontrar ahorita más videos de Twisted Wonderland que de Token Rumble, ciertamente. Pero encuentras juegos, encuentras tutoriales, encuentras reseñas, que ya tiene que no hago, ¿eh? Y encuentras algo así como fichas biográficas de actores, que ya también tiene que no hago. Chale. Sí, tengo variedad de contenido, pero hay secciones que las dejo abandonadas porque veo que la gente es como de... Me vale topi. Y me envicié bien cabrón con Twisted Wonderland. De hecho, mi idea era, si no jalan los directos, ni presta atención. ¿Tú no juegas Among Us? Sí... Pero no, haz de cuenta que primero el teléfono este iba bien lento. Y ya después ahorita, haz de cuenta que lo muevo tantito y el mono corre a madres. Entonces hace ratito sí quise jugarlo, pero me sacó por falla de internet. De hecho me sorprende que Token Romo me lo esté corriendo bien. Porque normalmente si un juego me saca por fallas en internet, me sacan todos. O sea, juegos que no se requieren de estar en línea, se entiende. Pero la mayoría de los que juego son juegos en línea. Entonces es como de, ¿what? De hecho, ahora en la madrugada me prende. Ah, cabrón, cobre. Hice un pedorrito, que era de 10 minutos, de Among Us. Nada más una partida, creo. Y eso porque me di cuenta que ya iban a dar las 3 o ya eran las 3. Y porque pues tengo que hablar fuerte para que se escuche en el micrófono de manos libres. ¿Por qué? Porque quiero que se escuche el audio interno, pero también mis estupideces. Porque si no se escucha el audio interno y solo se escuchan mis estupideces, me siento vacía. Este es el nodo jefe, en el nodo jefe me llevo de Ale la que me da ventaja. Entonces, cuando tú digas, jugamos patrón. De hecho, estaba pensando en hacerme un canal de Discord para precisamente un día así jugar. But no sé usar Discord. Y otra cosa sería que no podría mutearlo, al menos yo no. Si alguien lo juega desde la PC, a lo mejor sí. Yo no, porque si me salgo de la aplicación para mover la otra, me cierra la aplicación de Among Us. 300. Está muy fácil usarlo, ¿en serio? O sea, me creé una cuenta porque un amigo, Mundo Gaming, de hecho, me dijo que un día jugáramos Among Us. Él es más sociable que yo. Curiosamente no era así en la prepa, era más objetillo. Pero este se volvió muy sociable. Y pues él se pone de acuerdo con sus camaradas y juegan. Entonces un día me dijo, créate una cuenta, nos ponemos de acuerdo y jugamos. Y ya, Simón. Pero el teléfono estaba así, recierra la aplicación. Y hasta anoche descubrí que no está el teléfono en sí, sino la memoria micro SD, que está fregada. La tengo, pero la tengo nada más como para usuario, no tengo un canal. Si hago el canal, paso a dejarles el link. ¿En dónde sería bueno dejarles el link? Un comunicado en YouTube. Ah, shit, ya se están fatigando estos
Vatos, y no están haciendo nada. Técnicamente la chamba la está haciendo Tekogane. En tu descripción de aquí, ¿se puede editar la descripción de acá después de subir el directo? Es que mi no saber. Si no pasa a ponerla, te digo, en la pestaña de comunidad de mi canal en YouTube, paso a dejárselas. Y pues para asegurar cualquier cosita, la paso a dejar en Facebook, Twitter y en los blogs. Por si las moscas, o sea, de que topan, topan. En todas mis redes sociales aparezco igual, Elsie Animetronic. Por si gustas seguirme en Twitter, Facebook, como digas, jefa. No, yo soy mamona, no me den poder porque me pongo peor. Ay, quería los recursos. Según yo, iba a revisar cuánto tengo de coban. Es divertido hacer directos mientras estás sentado en una mecedora. Te arrullo un chingo. Llevan cuadrada, me llevo escama de pez. ¿No juegas Call of Duty? No sé jugar juegos de disparos. De hecho, mi carnal me dice, descárgate Free Fire, con ese empiezas. Y yo de güey, lo descargué y me mataron a los escasos 10 segundos de iniciar la partida. No mames. Y era así, estás pendeja. Y yo, tú también, güey. Pero pues a él no lo mata, al cabrón. Él está más acostumbrado a los juegos de disparo, yo casi no. De hecho, traté de descargarme el de PUBG, pero ni siquiera me dejó abrirlo. Se tildaba muchísimo la pantalla, pero como dije, era la memoria. No sé si ahorita me deje. Sí, sí, pues le estaré intentando. Pero Free Fire está chafa. Sí, pero por eso, porque está chafa, me dijo mi carnal que le intentará y que no era tan complicado. Ya si le iba a ir, pues le iba a llegar más rápido a los demás. ¿Qué es eso? CTC. No sé, cállate el hocico, que yo. Usan jerga de la que yo desconozco. Horizontal. Por mero placer. No. Es que a mí pónganme. Es un emote. Ah. Es que yo no sé cómo funciona Twitch. O sea, sé que es para hacer en directo. Sé que puedes platicar únicamente. Sé que puedes jugar. Los directos técnicamente es para interactuar con la gente. Que es muy distinto a un video como tal. Porque en el video pues hablas, dices estupideces, lo subes. Y tu contacto con la gente es por medio de los comentarios. En un directo no, en un directo pues lees mensajes, estás echando desmadre, jijiji, jajaja. Pero eso de los emotes, bits y todo, o sea, cómo funciona Twitch en sí, no lo sé. Por eso yo estaba un tantito renuente a hacer streams acá. Porque no sabía, no sé cómo funciona. Entonces dije, no vaya diciendo que la cagué yo. Pero tratando de hacer streams en Facebook, pues me bajaba un poquito el ánimo porque ahí hay gente que está de 364 personas, creo, siguiendo la página. Y de esas 364, enamoras con tu voz. ¿Por qué todos dicen que tengo bonita voz? Yo me escucho y digo, ¿qué pedo con tu voz, morra? Pero sí, varias gente me dice que tengo bonita voz. Yo hasta siento que los estreso, no sé. De entrada hablo mucho, hablo muy bajito y muy rápido, entonces no se entiende. La tienes, gracias. Ustedes no lo notan, pero comentarios así me levantan un chingo el ánimo. Otra espada. Ni me emociono porque son espadas que ya tengo. Bueno, fuera que me dieran a la zorro de Hogwarts. Pero no me... Maeda. La bendición de Higekiri y Yodenta. A la zorro de Hogwarts me la van a venir soltando después del piso 50. ¿Y eso?
Agarrando a Dios de buenas. Y esto se me olvidó que estaba diciendo antes. Ah, vale, estaba diciendo que... no me cambies, porfa. Pues de hecho pienso hacer esto hasta el piso 10. Creo ya vamos a llegar. Horizontal. No era el nodo jefe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nah, no era. Ay, jefe. ¿Por qué nunca me obedeces, Sengo? Vale, ahorita vengo. Okis. Yo antes decía que la risa de Sengo era una risa mamona. No había escuchado el grito del primer coqui, no sé qué. El cocos. Le voy a decir el cocos porque no me sé. Así, bien atrás le dices, vaya, tengo a Carlos. Eso se escucharía muy feo. Todos son bienvenidos. El reino del revés es para todo aquel que quiere echar desmadre. Siempre y cuando no ofenda a terceros. De fuera todo el mundo es bienvenido. Excepto los map, esos no. Aquí los pateamos. Bueno, de hecho, de preferencia ni siquiera los volteamos a ver. La batería 62 de batería, okay. Mi pam, shim, 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 cuadrada, shim, shim, shim. Tengo que aprenderme otra canción porque la de. ¡Ay, hijo de su santísima! Se me olvida que esos vatos ya están fatigando. Mi pam. Shim, 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 shim. My pap. Ñam, 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 ñam. Ay, puta, no me pegues. Eres una zorrona. ¿Eres una vieja zorrona? No, pues no sé, cara. Solo tú escuchas. ¿Qué pedo con tu vida? Y yo presto atención a mis pendejadas. No, gracias. Si no es nadie viendo mis directos, no me interesa socializar con la gente, ¿cierto? Ah, cállate, puta. ¿Qué buscas? Vieja zorrona. Eres una vieja zorrona. Se afecta a ver a Alex Edwards mucho tiempo. No me arrepiento al chile. Me la paso chido esos streams. Abajo, otra vez pierdo recursos. ¿Qué vida más culebra es esta? Cuadrada, por mero placer. Claro que sí. Ay, 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 quiere estornudar. Yo recuerdo que el piso en el que empecé a sudar fue a partir del 40. A los demás no. Igual y porque llevaba tomo el nivel 99, entonces. Le hacen los mandados a mi niño. Ahorita no lo tengo. Por cierto, en este evento te sueltan a Mori. Y yo lo quiero. Es la bendición de... de Tomo y de Hisamaru. Bendición de Odenta. Me gusta que caigan las bendiciones, pero quiero la bendición de Hisamaru. En mi mente, las bendiciones de Hisamaru y Tomoe son Namazuo. No es cierto, no es Namazuo, pendeja. Es Honebami y Mori. Esas son sus bendiciones. O la de Grusha, bolo de ganso. Me pregunto. Pues no, está mismo.
La raza me ve y piensa, esta niña está loca. A esta niña hay que llevarla con un doctor. Y yo de, no, porque me van a pegar el COVID. Todo es una trampa del gobierno, es cierto. O sea, como broma, vale, pero hay gente que sí se toma esos comentarios muy en serio. Y pues tenemos la pinche situación que tenemos hoy en día. Ya merito llegamos a la pista nomás. Al piso 10. Y va como una hora y algo, ¿no? Me acuerdo que la vez que lo jugué en una computadora, mi tono estaba bien de la ver. Y creo que en 5 pisos ya me había aventado 50 minutos porque tardaba un chingo en cargar. Mi tirada era subirles videos de pisos de 5 en 5, pero como vi que tardaban muchísimo, un piso tardaba arriba de 8 minutos más o menos. Dije, no, imagínate, la mega paja del año. Y opté por cortarlo piso por piso. Pero cuando estaba trabajando con los subtítulos, salieron más eventos y quise ponerme un poquito más al tiro. Y pues lo hice. Y después empezó Twisted Wonderland. Y empecé a jugar Twisted Wonderland. Y los mandé al chorizo. De hecho, se juntó el evento de Token Rambo, la investigación de Case, con el Happy Beans Day de Twisted Wonderland. Se juntaron esos miércoles. Y honestamente yo me envicié durísimo con Twisted Wonderland. Porque decía, ok, Token Rambo puedo iniciarlo en el navegador de la computadora y no hay bronca. Pero Twisted Wonderland no. Hasta que después supe que podía hacerlo en el emulador. Pero en su momento pues todo era por medio del teléfono. Y dije, no, mejor hago y ya después termino rápido el evento de Happy Wednesday y ya después me dedico al de Kassen. Pero empecé a tener problemas con los combates y pues me enlelé y ya no terminé el de Kassen. Y nada más salió ya una parte, jugué como la mitad del otro mapa. Bueno, ni siquiera la mitad del otro mapa, hagan de cuenta que son... Eran creo como tres partes, las dos de afuera y el mapa de adentro del castillo. Y nada más llegué a la segunda partecita en la que tenía que buscar las chingadas llaves. Y pues no lo logré. Ya para cuando pude desculparme Twisted Wonderland, se había acabado el evento de casa. Y mi reacción fue, me lleva la pitufi chingada. Aquí está... Este vato sería la bendición de Sousa. Con llave. Por alguna maldita razón no shipeo bien, cabrón. Ya están cansados mis hijos. Pues chínguenle. No tengo nada en contra de los blanquitos y del Go. Pero sí contra el Conde. Por puñetas. Este evento empezó, no sé. No tengo ni idea, nadie lo preguntó, solo estoy platicándolo. Horizontal, because yes. ¡Ah, la ver! Ya están en rojo. Su fatiga está en rojo. O sea, ahorita ya sus ataques van a estar... O sea, si de por sí no eran ataques fuertes, ahorita menos porque ya están hasta la madre de esto. Ya le tengo dangos o algo así para quitarles. No hace mucho hubo el evento de persiguiendo al conejito. Y era lo mismo. Nomás que ahí sí te los podían romper, creo. Acá también, de hecho. No sé por qué me hago pingueja. Ñam, 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 ñam. Invertida. Para mayor placer.
escucha chido, pero no me gusta su grito. Ahorita acabando directo, me voy a ir directito al grupo de Toca un Rombo Latinoamérica y voy a empezar a decirles ¿por qué nadie me dijo que este güey grita bien culero? Estoy casi segura de que se lo dijeron, pero como me separé tantito, pues me pierdo de muchas cosas. Este juego es ideal para estar echando el chisme, porque no tengo que hacer nada técnicamente. Cualquier otro juego sí me pide que me concentre un poco más. Acá no. Bueno, sí pide concentración, pero a mí ser pendeja y apendejarse. Me voy con a la de Grusha. Ah, carajo. Podiendo aprenderme cualquier otra pinche canción en esta vida, tenía que aprenderme la de la pinche llama bailarina. Se les está bajando la fatiga. Pues sí, no están haciendo nada. Harto paro hacen las trampas, bueno, no las trampas, los arqueros y catapultas de Taekogan y Sengo. Estaría muy pedorro que ellos se pongan en plan, ay, no, seguimos cansados, cuando no están haciendo nada. Me dio hipo. Horizontal. Dale. Al capitán, por favor. Gracias. Ni me ha gustado que le dieran al capitán, pero... ¿En serio? ¿En serio, capitán? ¿En serio? Tenías a tu merced al primero, no necesitabas, pero bueno. Eso pasa cuando no quieren obedecer a uno. Siento que va a llover. Siento que va a llover y si llueve va a haber mala señal de internet. Y si hay mala señal de internet va a haber un directo muy pedorro. El directo ya por sí es pedorro, pero si hay falla en cuanto a la lluvia, pues más. En cuanto a la lluvia babosa. En cuanto al internet. El wifi. Ahora cada que digo wifi o wifi, pienso en Wei Wuxian. Me hizo mucho daño leer Modern Sushi. Tú sí tienes derecho a quejarte de cansancio, papá. El conde no. El conde que se chinga. Es más, al conde lo voy a traer como mi perra. Ya. Hasta yo me harto con esa canción. Nada más subo. Vamos por el piso 10. Y ya porque estos objetos se me cansaron. Ok, a partir de acá se va a poner un poquito más dura la cosa. Sí, a partir de aquí lo conveniente es llevar vatos que vayan arriba de Toku. En caso de Chigatanas, de rareza 1 arriba de 20. De rareza 2 arriba de 25. Las tachis también son arriba de 25. O sea, ya espadas por nivel 30 son las esenciales, las buenas, las chidas, a partir de aquí. Porque si empiezan a pegar un poquito más duro los enemigos. Y más cuando llevas a tres huevones que se están quejando del cansancio. Técnicamente, el conde soy yo después de estar caminando. Como por una hora, porque siempre gorda, nunca engorda.
Lo único que me hace feliz es que no me han reventado mis tropas. Siempre pienso que lo que tiene Tekogan en la pierna es un liguerino. Debería retirarme, pero no. Acabamos esto. Y recursos. Me lleva el... Ay, sí, es cierto, esta no era la de recursos. No es justo. Me siento estafada. Escama de pez. Me voy con cuadrada. Nunca le den al azul. Al azul es muerte. Es ponerte en bandeja de plata. Es hacer lo mismo que le dijo Sebastián Ariel cuando se les escapó Melodium. Adelante. Ábrame en dos. Hágame cangrejo a la parrilla. Básicamente es eso. También tengo que entrenar a los que me gané con Hachiska. Ese evento sí lo hice. Creo que no lo terminé de subir. Pero sí lo hice. ¡Ya! Hasta yo misma me harto con el... Namazuo. Sobres. Aparte de aquí va a ser Namazuo el que me stalkee. No, hermano Churui. Que yo lo agradezco, la neta. ¿Cómo va la subida? Va bien, va bien. Chan chan charan. Horizontal. Escogieron horizontal. Vamos horizontal contra horizontal. No más por mame. Por no tener nada mejor que hacer. Me cae que si me llevo al bababato que tengo ahorita por capitán. A las misiones es por subirle de nivel, porque honestamente no me gusta cómo grita. O sea, su grito se me hace como que, no sé, el güey vio una araña y le dio asco, no sé, un pedo por el estilo. Miau. Solo porque la batería del teléfono no me aguantaría, que si no, estaría chido aventarme un 24 horas. Pero no creo que vaya a aguantar mi teléfono tanta maravilla. No se ha calentado, eso es un milagro. Con Twisted Wonderland, sí, por los gráficos. Porque de hecho este es un juego muy básico. O sea, están bien los gráficos, pues a lo que me refiero es al combate. O sea, ese es todo la animación que hay. Y con Twisted Wonderland, ¿no? Crítico, le hizo un crítico. Y nuevamente Tekogane se lleva las palmas. Los demás están ahí nada más de adorno. Parece que se haya puesto Tekogane como el capitán. Te está parando los madrazos un pinche morrito. Así, piso final. Vamos a deshacernos de las copias. Y pues se termina el directo. Mañana. Quizás. No estoy segura. Haga directo de South Park. Voy a tratar de inventarme un episodio de South Park por directo. O más, dependiendo de cómo va la Inchi batería. Me llevo a la cuadrada, que es la que me están indicando que me da ventaja. Los directos están disponibles 14 días después de su transmisión, creo yo. Si no es que son 14 días desde su transmisión. Así que no sé, chance y los descargue y los resuba a YouTube sin edición alguna. A excepción de una que otra cosita, no, tampoco gran ciencia. ¿Aguanta aquí? No había escuchado la voz del conde. No es la voz que me esperaba para él, ¿eh?
Necesito escucharlo más. Me das miedo, güey. 300. Espada. 500. Me asusta. Me asustó que se pusiera la pantalla en negro. Ah, no, espérate. Este güey también me... Dije yo, no lo tenía. Sí, me lo dieron apenas que regalaron 62 espadas. Y creo de esas 62 me faltaban como unas 30 a mí nada más. O menos. No me acuerdo. Pero sí me habían dado este puñetazo. O sea, me hace feliz que me hubiesen salido. Si lo añado en el equipo me van a dar un punto uno de porcentaje. Y ese es el piso 10. Me voy para la casa, Simón. Y me voy a poner a deshacerme de las copias porque estoy de aquí test. Ah, no. Bueno, esto es todo lo que he ganado hasta ahorita. Sobre esto quiero todo, tío. Pero me voy a deshacer de las copias. A ver. Misiones. Y esto es para despedir el directo porque pues... Tengo cosas que... Me estoy haciendo súper pendeja, la neta. A ver, evento. Llega al piso 10. Y derrota 50 enemigos. Que voy más de 50 enemigos, si no mal recuerdo. Este llega al piso 20, llega al piso 30, llega al 40, llega al 50, derrotar a 100 enemigos. Ok. Vamos a las katanas. Ay, pengueja, y no era. Acá es para desmantelarlas, pero no quiero desmantelarlas. Quiero usarlas para nivel Rambo, porque creo ya no aumentan el nivel Rambo. Vamos acá a refinería. También se pueden refinar los que ya estén arriba de Toku. Pero quiero darles nivel Rambo. A ver. Ok. Vamos a darle. Mira. Shim, shim, shim. No sé de qué sirve el nivel Rambo ahora que recuerdo. No sé ni para qué concha funciona. ¿Tengo más copias? No. Es que no conté cuántos me salieron. A ver, Nakigitsunes. Al parecer no tengo Nakigitsunes. Namazuos. Tres hueonazos. Vámonos, la fui. Despídanse. Mi pam, shim 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 shim. My pam, yum 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 yum. A ver. También. Son dos. Gracias a Arevi, a Maeda como la bendición de Odente Higekiri. Antes de ello, no lo había visto así. De hecho, lo vi de una manera muy bizarra con Odenta. Y eso no era sano, señores. A veces pienso que Akita tiene cicatrices en sus piernitas. Es el único que tiene las medias esas. Ni Midare que usa falda lleva eso. Midare, que nada más tengo una copia de Midare. Pero pues es esencial para su nivel Rambo. Vámonos. A ver. Gokotai. Nada más me salió uno aquí. Yo quisiera tener más cocotais. Aquí nada más vemos uno de sus tigres, pero abajo en sus pies están los otros cuatro.
y son preciosos. Lo único que no me gusta de Sutoku es que aparentemente, su toku, babosa, su kiwami es que aparentemente todos se fusionan. No hay Jagens. Aizen, hay un Aizen. Hay un Aizen Ace, Trapola Kunitoshi. Chingón, chingón, super chingón. Tarara, por cierto, el volumen. Yo no sé por qué, a ver. Vamos a quién era. Siempre me equivoco de botón. Esta es la música, esta es la voz de los personajes. Porque siempre siento que la música está muy alta. Pero no, creo que es porque tengo los audífonos. Sousa, el marido de Jagen. No hay. O Sayo. Sayos que le dice el Jagen. O Sayo le dicen Sousa y Kosetsu. Y Sayos que le dice Jagen. Y por eso es que empecé a shippearlo. Kashuki Yomitsu. No hay Kashus. ¿Me dejas, por favor? Por favor. ¿Por qué no me dejas? Ya susadas. En Forja me salieron que no, sí, salió uno. Dejé de forjar desde que me desilusionó bien cabrón la sorda de Hogwarts. Creo que por evento de forja nos me ha salido Azuki. Hyuga Masamune. El Doku. El Dogo es uno de los primeros en stalkearte bien cañón. Mamba. Mamba, güerito. Y el otro güey es el Sasha. Ay, ay. Son un chingo de copias. Ay. Yo me despido. A los que estuvieron, gracias por estar en el directo. Y pues, a los que lo vean después, pues gracias por ver. Bye, bye.